Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo directo. Hoy hablaremos de la Honda CL500, experiencia vivida el pasado fin de semana en Sevilla. Me acompaña André Bimetallic, prefiero que él se presente y lo pronuncie mejor que yo, porque mi checo no es muy bueno. Hola a todos. Se pronuncia Ondřej Vymětalik, pero Bimetallic. aquí uso André o Andreas, da igual. Para quienes no te conozcan, bueno, en el sector de la motocicleta, en el entorno de Honda, sí te conocemos muy bien. ¿Quién es André? Pues un checo en Canarias que yo vine aquí a montar mi sueño, un negocio de motos de alquiler y tours. Y bueno, en agosto sería 7 años ya, Sí, entonces. me consta y debo de decir que un checo en Canarias, yo diría un canario checo, porque eres casi más Ya, canario, ya. te sientes identificado Ya, con tatuajes aquí con de tatuajes incluso, más Gran que muchísimos de nosotros, y que se conoce muchos rincones de las Islas Canarias mejor que nosotros. Es curioso, que como siempre personas de fuera tienen mucho más interés al territorio local que aquí. Entonces sí, conozco bastante de las islas y Gran Canaria casi casi todo. Pero bueno, es un paraíso para motos, ¿no? Bueno, Andy, gracias por esa introducción. Nada, el fin de semana nos fuimos a Sevilla. Compañeros creen que estuvimos de Semana Santa y de fiesta, pero nos fuimos A trabajar. a trabajar, a montar en moto, disfrutar de las carreteras de Andalucía, ¿no? Claro. La verdad es que la organización de ese press launch o press test a nivel de Honda es top, porque se portan muy bien, el sitio estaba súper chulo y toda organización súper fluida. Entonces, Sí, vamos a ver si ponemos una foto del evento, de un poco de cómo fue el test, ¿no? O como claro. comentaba. Y también es siempre que es una moto nueva, o sea, tiene motor de la familia 500, pero es una moto totalmente nueva y esto es curioso verlo como los primeros, ¿no? Porque ya no sé, tú lo probaste una vez, pero para mí esto era la moto vi en EICMA en Milán, pero es diferente tener una moto así todo el día. También con las carreteras que está en Andalucía, eso es con tiempo, está súper calor y súper guay y creo que es una experiencia súper interesante en nivel profesional, pero también en nivel de estar con las personas de la fábrica, ¿no? Que Sí, sí, esto sí. flipamos. Para un poco aclarar, o para quien no conozca en este tipo de pruebas o actividades, no solo se trata de ir a probar una motocicleta o probar un producto, en este caso pruebas, pero tenemos o tuvimos la fortuna de trabajar o estar directamente, como bien comentabas, con el equipo de fábrica, el equipo de ingenieros, ¿no? Que desarrollaron esta motocicleta. Luego hablaremos un poco más de la parte técnica. Honda CL500, para muchos la asimilan o la vinculan a una Rebel un poco más grande o una 500 más No. pequeña, pero hay áreas nuevas que se trabajaron, como es sonido, la parte de estabilidad, diseño, motor, y esas personas o ese equipo responsable, que son los que pondremos pondremos algunas fotos de ellos ahora. Tuvimos la fortuna de estar ahí con ellos, conocerlos, conocer más a los japoneses, Claro, cómo funcionan, su mentalidad, su forma de trabajar. Ahí vemos a algunos de ellos, cómo cada vez que llegábamos del test o llegaba del test, con su libreta, sus comentarios, sus notas o sí. sus observaciones, ¿no? Claro, curioso para exactamente ese equipo de CL500 era que el equipo es súper joven, ¿no? Que yo tengo 34 y de los 5 era El creo que uno líder, sí. más mayor que yo. Sota-san, 36 años, era el único líder, el único ingeniero con esa edad. Casi todos pues estaban ahí entre 30 y algo, 30, ¿no? Muy Y jóvenes. claro, y claro que de principio tienes esta dificultad. Claro, ellos tampoco hablan tanto inglés, pero me gusta que ellos se vinculan súper súper bien con nosotros. Entonces, ¿sabes? Que alguien de fábrica
escuchando tu opinión o Tu las notas, feedback, tu tus notas, feedback. sí. Es súper guay y también, por ejemplo, yo hablé mucho con el chico de sonido, ¿no? De escape. Takahiro San o Nakamura San, que es el mismo, bueno, tengo la chuleta delante, es el líder proyecto para, o sea, fábrica tiene diferentes, en diferentes áreas, ¿no? En el tema de diseño, en este caso, es un ingeniero mecánico, pero es el especialista en sonido y vibraciones que se emiten en el escape, ¿no? Claro. Que es la misma persona que fue líder del proyecto de la Africa Twin también, o de la Rebel 500, Rebel 1100, y lo que tú comentas, ahí tenemos alguna foto que se ve cuando tú llegas de la prueba, esa foto Sí. que tenemos por ahí, donde él está con su móvil tomando Anota, la nota preguntando o traductando, para cualquier tema. pidiéndote el feedback o la opinión de lo que te parecía Claro. el sonido y las vibraciones del escape. Comentaba, ¿no? Como dato curioso, que para llegar A a... ese punto, a ese punto de que ahora tiene la moto, hicieron casi más de 100 pruebas dentro de escape diferente, que tiene este escape grande y tiene dos. Sí, luego veremos un poquito más la Sí, parte de... pero de forma flipante ¿sabes? Que tienes. Son cosas que tú crees que, buah, que ponemos un escape y ya está, Sí, pero no, sí. es una persona que lleva años haciendo esas cosas Cuando nosotros jugamos a ingenieros, a quitar, o el amigo, el conocido, o la persona que no tiene estos conocimientos, ¿no? Quita esto, pones lo otro, modifica con cómo has tirado a la basura horas y horas y Claro. horas de desarrollo y diseño. Que ha sido así, o sea, ha llegado a como producto final por algún motivo, pero a nosotros nos gusta jugar Claro, porque al final tienes, en el caso de escape, tienes limitación de decibelios, tienes sonido para que nos gusta y también el power, de delivery sí, la entrega de de la. potencia, el Exacto. comportamiento Entonces. del motor. Y bueno, eso es un poco lo que fue la introducción. Estuvimos 2 días, primer día de bienvenida, presentación, conocer la moto, bueno, luego una cena donde compartíamos Sí, esto la mesa, no está solo de la súper parte guay, ¿eh? técnica, sino cómo en la cultura japonesa se preocupa un poco por conocerte. Para ellos es muy importante, te preguntan tu conocer tu grupo sanguíneo. Claro. Uno piensa que es por si tienes un accidente, y es que en función de tu grupo sanguíneo en la cultura japonesa, saben un poco tu carácter o tu personalidad y así poder entablar una conversación o saber Es curioso, cómo ¿eh? iniciar, ¿no? Muy curioso, Sí, ¿verdad? la cena. Me gustó mucho porque realmente hablamos de. Él me enseñó su casa, qué moto tiene, hablamos de este trabajo, el nivel es bastante personal y es guay que tenemos Un esa. trato muy, No siempre. muy, muy directo, y como ellos se preocupan, incluso el compañero líder del proyecto de la parte de diseño, el color amarillo, que le llamaba poderosamente la atención, la bandera canaria porque tenía esos colores, ya él pensando que digamos que era un artista en cómo dibujaba a mano alzada cualquier cosa, ¿no? Pensando cómo en lanzar los colores con la moto, o sea, súper, súper. Y bueno, no sé si me dejo algo atrás de lo que era la parte de fábrica o del staff, eso con el staff de fábrica. La dinámica, pues no solo está la gente directa del proyecto, está obviamente la oficina de Honda Motor Europa, a la cual pertenecemos también, ¿no? Y un equipo que se encarga de toda la parte de filmación, Sí. fotos, vídeos y toda la dinámica de lo que es el test en carretera. Y bueno, pasamos a hablar un poco de la moto, de lo que es diseño, especificaciones o el concepto Scramble. No sé si para quienes no lo conozcan o saben lo que es el concepto Scramble, que viene del origen de lo que era la moto, el Café Racer. El Café Racer es un concepto que pusieron de moda o nace en Inglaterra. Después de las posguerras y demás, pues empezaron las primeras competiciones, las motos todas carenadas, pero la gente quería competir, no había dinero para preparar la moto, competir, perdón, y se hacían carreras entre lo que se llamaban café, entre café y café. El que Sí, sí, llegaba sí. más rápido de un lugar, de una café o cafetería, de un punto a otro, pues
el que perdía pagaba los cafés. Para que las motos fuesen más rápidas, como no había dinero para desarrollar, pues se le quitaba todo lo que eran los carenados y quitarle todo a la moto para que quedara desnuda. De ahí nace el café racer y luego evoluciona pues a otro tipo de carreteras, carreteras off-road o más Pista. pista con no tan bien asfaltada, y nace el concepto scrambler, que es como el café racer pero para motos más tipo off. ¿Tienes experiencia Honda en scrambler? Por supuesto que sí, ya hace muchos años, ¿no? Época de los de finales de los 60, principios de los 70, con la CL, la 72 Scrambler, así como otras motos. Y bueno, La verdad es que es de esas motos de este año son súper chulas, sí, de esa moto tenemos alguna foto de la CL, la pondremos, la compartiremos, de la CL, ¿no? Del concepto. Y lo que comentábamos, pues Honda ha retomado, retoma la sigla, retoma el concepto CL, una moto que faltaba, digamos, en el portafolio de productos de Honda. En la gama 500 teníamos pues lo que 500X, Rebel, y una moto que viene un poco a encajar ahí en la mitad. ¿Tú como usuario qué opinas? ¿Qué de esta moto, de este modelo, de este segmento? Hombre, la verdad es que es una moto, por ejemplo, en nuestra flota tenemos la F y la X, y eso, y la Rebel, pero la grande. Y yo creo que esta moto es una que sería súper universal, porque yo a veces tengo problemas, tengo 196, soy alto, y a veces que no, ¿sabes? La moto es incómoda, tal. Ahí en las fotos que se Que ven, la veremos un poco más se ve adelante, que, tu a ver, postura en la moto, una que postura se ve centrada. que la moto es pequeña para mí, pero es súper, era súper cómoda. Que desde el principio, cuando salimos de hotel, me siento que guay, ¿sabes? Que la posición súper, súper cómoda, hicimos como 200 kilómetros por ahí. Y igual, ¿sabes? Ni dolor de rodilla o típico, ¿no? Que sufro como yo, como chico alto. Y para mí la mejor sorpresa es la suspensión, que es suspensión básica, que tiene solo detrás una precarga, Doble amortiguador ajustable en precarga, efectivamente, con a mano. mano. Sí, que hay unas fotos por ahí. Donde hablamos de eso, porque es Sí. súper curioso que normalmente tienes que tener Llaves para llave para ajustarlo. eso, porque esa moto se puede hacer con mano. Entonces, suspensión básica, pero que filtra todos los baches de las Absorbe, carreteras. sí, todos los irregulares del terreno. Tiene un largo recorrido adelante de con. Entonces, sería diseñada bastante suave, un soft, Soft. pero nosotros tampoco fuimos lento, entonces en la parte donde vamos bastante rápido no sentí nada raro, que sabes, como a veces se te mueve un montón detrás y tal, pero muy bien, creo Sí, que. si quieres ponemos los vídeos y así Y mientras debatimos. en la pista, buah, te filtra espectacular. Entonces, quizás para mi peso, 96 kilos, falta un poquito, puede ser. No se puede cambiar, no se puede ajustar nada, pues hay que cambiar aceite o jugar un poquito así, pero que el 95% o sea, usuarios no lo va a necesitar. Entonces, creo que moto súper universal, como para usuarios como yo, que ya llevamos tiempo en la moto y podemos llevar esta, o alguien que está empezando A2, para chicas que están empezando con las motos, que la Sí, altura de asiento. el concepto es una moto orientada a un nuevo público, a un nuevo tipo de público que se quiere iniciar. Podríamos hacer una introducción o un resumen de, si lo quisiéramos poner nombre y apellido a la moto, no sé si coincidimos. Yo le pongo fácil, sencilla, moto de carácter o personalizable, porque el concepto es que se pueda Claro, personalizar tiene un montón como de eso. quiera, y una moto con un motor. Pensada, robusta y fiable por mantenimiento de ese tipo de motor, es muy sencillo. No sé si coincide
con esos adjetivos o Fácil llevarla, handling, sí, divertida también, ¿sabes? divertida, Divertida y la potencia suficiente para también qué precio tiene, creo que se sabe que es buena. Yo creo que es muy buena compra, porque es algo nuevo, pero el motor ya lleva tiempo en mercado, que no, ¿sabes? No Sí, sufre nada el de. motor es un motor que ya está evolucionado, como bien dices, en otros modelos como la Rebel 500. Decir que el motor, la base, el ADN es el mismo, pero hay una serie de cambios Claro. adaptados, como es el intake, la toma de De aire aire. del filtro de aire, la gestión de la unidad de control del motor, lo que es el setup o el mapping de lo que conocemos coloquialmente como la centralita. Hay un cambio en la relación en cuanto a los piñones, el spoke Piñones, sí, uno de más detrás. Catalina, ¿sí? Para tener diferente Sí, se nota la segunda aceleración. y tercera, se nota, no, no mucho, pero se nota un empuje un poquito más que la 500X o la F. Y entonces, y las vibraciones, creo que hasta 130 o 120, sabes que no. Después, si llevas un poquito más, ya se nota que vibraba un poquito, pero Sí, es un que motor. El motor 500 suele ser un motor muy bajo de vibraciones normalmente, y esto lo han trabajado. Perdón, tú de sabes que hecho vienes. había un ingeniero de vibraciones y Claro, de también handling. me preguntó también y tal. Y curioso, un dato curioso, que la moto no lleva el revoluciones. No, efectivamente, Y yo en di. su display, su Sí, el pantalla. display es básico, pero tampoco hace falta tener algo más. Pero yo le pregunté, ¿no? Porque mi interés era si es algo que. Low cost. Low cost o algo a propósito, ¿no? Y la respuesta era que efectivamente. Honda como fábrica no quiere que las personas se fijen a las revoluciones, porque esa moto tiene que estar Es diseñada para un mil. motor para trabajar en un rango de revoluciones tan bajo que lo que el fabricante quiere es que la moto la lleve con tu oído, con tus sensaciones. Más que llevar, si tienes un cuenta revoluciones, al final vas a estar Sí, siempre con el sí. motor estirándolo, Eso, llevándolo eso. más, y no es lo ideal, porque no vas a sacarle el rendimiento ni vas a el uso y el disfrute Entonces, de esa. me gusta esa filosofía, que es una Que moto. eso lo descubriste gracias a tener al ingeniero y a la Claro. gente de fábrica directamente. Y creo que era almorzando y preguntando entre ellos y ¿sabes? Es súper guay Sí, que. porque el concepto, lo que podemos pensar es, tiene un display LCD invertido, la moto, qué espartano, qué sencillo puede parecer, pero tiene su motivo. Todo en la moto o todo en la ingeniería tiene un motivo y un porqué, ¿no? Entonces. Esta parte es interesante y Sí. sonido también creo que es hay una mejora contra con ese motor de la F o X y no un gran sabe que tampoco quiero que la gente se cree que es algo ¿sabe? Un grande cambio grande pero me gusta Sí, el ¿sabe? sonido cambia. También es una moto de uso tanto ciudad, carretera, fuera de carretera. Cada vez lo hablábamos, las emisiones son más exigentes, ya no solo en las emisiones, las normativas en emisiones de gases de escape, sino también es importantísimo la normativa con el tema de los decibelios. Sí, 95. Sí, y buscar un equilibrio entre performance o desarrollo de la moto, potencia, cumplir con las emisiones y un sonido que nos agrade y que nos guste, es muy difícil. Ejemplo, lo que comentaba, llegar a hacer más de 100 cámaras o chambers, ¿no? Por Sí, dentro sí. diferentes Bueno. para dar con el adecuado. Vemos ahí en las imágenes, ¿no? Tanto en ciudad Sí. como te vimos en la parte de Roa, una moto con ABS, no lleva control de tracción. ¿Qué nos puedes decir del ABS? Bueno, eso también era normalmente a veces se puede, Desconectable para off-road. pero detrás, Sí. delantero nunca, creo, ¿no? Sí, por Sí, así. seguridad, sí. Y en este caso, esta moto no lo tiene ¿Y lo y necesita? no hace falta. Entonces, no es tan intrusivo que, ¿sabes? Que el freno detrás mejor que te ayuda Sí. para adelante y en el Sí. freno también.
Sí, lo que ha hecho Honda es buscar o el ajuste, darle un ABS que te permite en tierra algo de derrapar o de que la moto pueda traccionar un poco, que es necesario en conducción off-road, sin llegar a ser tan intrusivo como decía. Por lo tanto, en este tipo de motocicleta o en esta motocicleta, obviamos el que tengamos un botón o la opción de desconectar un ABS porque no es necesario. Llevando un uso fuera pista normal. Tú en la prueba, en el vídeo, llegaste a alcanzar velocidades cerca de los 100 kilómetros hora en pista, que ya es suficiente como para. Vamos, ¿sabes? 100 con esa moto en la pista y bien, creo que eso va a ser un punto bastante fuerte para, ¿sabes? Sí. Que tienes una moto que puedes ir aquí en Canarias, incluso, ¿sabes? Ir a una playa y, ¿sabes? Llegar donde quieras con esa moto, tío. 100, como comentabas, ¿no? Velocidad, o sea, una pista para una persona de talla, envergadura como la tuya, y no echaste de menos, No. corrígeme, ¿no? El tema de un control de tracción, ABS, como comentaba, las suspensiones No, a veces es hace su trabajo. mucho más fácil porque arrancas y sabes que no hace falta cambiar modo, desconectar, porque después te caes, hay que hacerlo de nuevo. Y este punto de espartano o de, ¿sabes? De Sí, simplicidad. simplicidad, es un punto, es una ventaja, que en mi opinión. Yo creo que también podemos comentar, porque lo hablamos bastante durante este fin de semana, los colores. Que a veces, porque de principio me gusta el azul, pero Hay cuatro hay colores: cuatro colores. azul, naranja, verde y un gris. Una negra, ¿no? Una negra. Negra, gris, hay bastante. Entonces, curioso que a ti no te gustaba esta, pero después durante el día Sí, cuando lo comentaba con mis compañeros, la primera vez que fuimos a Leima, yo decía, el azul no me gusta. Llegamos a la presentación, vimos el azul en un entorno en el salón de donde nos la presentaron con las luces, pero la vez en el amanecer, por la mañana, Sí. 7 y algo, 8 de la mañana, y cuando le da la luz directamente a esos colores, es totalmente diferente, ¿no? La Sí. Yo creo que porque verde y gris negro son mate, Sí. y la Sí, los otros no son y mates. El fin también es tener unos colores que te ayudan a dar un carácter para personalizar diferente a. Porque el objetivo de este tipo de motos Scrambler es que sean motos personalizables y que cada cliente la pueda hacer a su gusto, dado que también hay una serie de paquetes de diferentes accesorios y. sí, es un nivel de accesorio es bastante avanzado, porque aquí se puede ver las imágenes aquí, que la moto lleva este faro, Sí, la el cúpula carenado, la alta, carenado, cúpula, los paramanos, guardabarro alto. y Esa era se. la configuración rally. Que lleva también estriberas o pisantes tipo sin la goma, más Más confortable, ancha, más con. ancha, sí. Luego hay otra configuración para viaje o travel, con una alforja nylon en la parte trasera izquierda, otra con cargador o toma de 12 voltios para un cargador, puños calefactables. Hay diferentes configuraciones de pack, o puedes pedir los accesorios de Y forma individualmente. Y la la puedes bolsa hacer lateral, personalizada, una sí. bolsita lateral que no Correcto. se ve ahí en las imágenes, por una moto de prototipo que estaba ahí, que tiene, también se puede poner baúl, Sí. que no. Entonces, bastante completo, y creo que suficiente para este viajito de fin de semana o entre la isla. Me imagino, sí, ya tengo ganas de tener la flota y irme a La Gomera, ¿sabes? Que un par de cositas poner dentro de la mochila, o no sé, creo Gomera, que Fuerteventura. Fuerteventura, claro. Entonces, seguro, yo creo que seguro sería un éxito para la marca y se vende bastante, porque Sí. una moto con un motor interesante, A2, precio está bueno, puedes tener varios colores, Mantenimiento mantenimiento. sencillo, bajo. Claro. Consumo de la moto. Nada, eso no. Nada, 3 con algo, 3 con 7.
depósito de 12 litros, una autonomía aproximadamente de unos 300 kilómetros creo que daba, o sea, con un rango. Es la moto para iniciarse, aquello que le gusta un poco de carácter no rebelde, pero un poco independiente, con un Y para estilo ahí ciudad, marcado. para ciudad. Sí, también. Pues También, guay. sí. ¿Qué más podemos destacar o comentar de la prueba, André? No sé si, bueno, hemos visto ahí en los vídeos, se te ve también De la en la. tecnología tiene, como lo tiene África, en caso de freno de El frenado de emergencia, emergencia, sí, el te sale EDSS. esto. Tiene llave Contacto y bloqueo de dirección. tiene llave de parte izquierda, Sí. como rever. Y bueno, esto también me lo comentó alguien en Instagram. ¿Que por qué va Y separado? no, que curioso, como que no está normalmente, normalmente lo Sí. tienes ahí. Pero no, creo que para nuestra flota es una moto súper interesante y te digo, ya tengo, bueno, yo tengo ya ganas a repetir a hacer un viaje aquí en Canarias porque es divertido. Tienes que esperar antes primero a nuestro lanzamiento, que será próximamente aquí en las Palmas de Gran Canaria. Realmente son presentaciones, eventos que hacemos para la prensa, pero si hay alguien que está muy, muy interesado, pues que nos escriba a nuestras redes sociales y por supuesto también le haremos llegar la invitación. ¿Ya tenemos precio aquí? Sí, tenemos precios, 6.995 euros. Luego los paquetes de accesorios van independientes. ¿Y tiene un paquete de mantenimiento ahí? Sí, la opción de contratarlas también, como incluimos con los paquetes de Eso mantenimiento, es 1, también 2, punto. 3, sí. Porque tú pagas una vez o lo tienes en financiación y. Sí, lo incluye, puede incluir los accesorios, puede incluir el mantenimiento. Estamos actualizando también y renovando nuestra store, nuestra página donde podrás adquirir los accesorios. También, otro dato curioso, 7 kilos menos que la Sí, 500X y se nota. sí. Y también frenos, que no comentamos nada, porque es un Monodisco. monodisco, pero es que frena muy bien, ¿eh? Sí, nos No es, centramos no. en hablar en la ABS, no hablamos del monodisco ni los datos técnicos, tampoco el objetivo. O sea, el disco delantero es un monodisco, como comentábamos, de 310 milímetros, ¿no? Flotante, yo creo que hace su función. Íbamos por carretera sinuosa, en alguna que Sí, otra sí, vez sí. la velocidad No, hombre. y el freno se Súper comportaba bien, súper bien. nunca para la Suficiente. velocidad y para lo que es la moto, cumple con su trabajo perfectamente. Buen equilibrio también. Sí. Neumático trasero 150, delantero un 110 con llanta 19, 17 trasera, con neumáticos mixtos, ¿no? Entonces, bueno, la moto me gustó mucho, ¿eh? Creo que te lo digo de nuevo, pero seguro que se va a pedir mucho. Sí, creo que te gustó bastante, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando de los accesorios, ¿no? Que hay diferentes packs para un poco hacer la carta o al gusto de cada persona. Y bueno, no sé si nos dejamos algo más de la parte técnica o de lo que quieres comentar de lo que fue tu prueba. Sí, eso, bueno, de escape, que tiene tres capas de. Porque realmente es persona que se sienta detrás, Ah, bueno, en la foto o en el vídeo no sé si lo toca podemos ver. directo escape, pero tiene tres capas El de escape protección trasero en la y no tiene parte. nada, Sí. no se calienta nada. Sí, en la parte donde cuando vemos una foto de la moto de lado, bueno, ahí en la parte baja de la pantalla donde se ve una moto a la izquierda y otra a la derecha, la naranja y la verde, se ve el escape que queda casi a la altura del asiento trasero, pero lo que tú comentas, hay una chapa. Metálica y la primera reacción, lo primero que comentamos fue vamos a tocarlo porque la persona seguro se abraza o se achicharra, pero no, lleva varios separadores, varios aislantes y en todo momento tocas y no se calienta el escape. Se calienta por sol, Sí, más que escape. exacto, sí, detalle curioso, ¿no? Y prueba una vez más de lo que es marca de la casa, ¿no? Del desarrollo, la ingeniería del trabajo que hacen nuestros ingenieros en fábrica y lo que comentábamos, la importancia
de respetar esas horas y horas y horas de diseño que al Son final. detalles tan chicos de que tú crees que puede ser normal, ¿no? Sí. Pero O el que no por qué sabemos que esa te... llave que tú comentas tiene cinco agujeros y no tiene tres, como lo comentábamos. Porque tiene que hacer un trabajo, bueno, un trabajo de refrigeración y de darle flujo al aire. No sé si me dejo algo más de la prueba, del evento en sí, algo que quieras comentar, que del viaje. El viaje, no, creo que todo era perfecto. La verdad es que nosotros fuimos como los últimos, el grupo de últimos, Sí, y me... con poco comentar para nuestra audiencia, ¿no? Compartíamos con periodistas de otros Sí, países, de en este caso de Polonia, Europa. Noruega, Benelux, Holanda, ¿no? El chico de Grecia también. Sí. Y creo que está todo súper relajado, guay, un ambiente guay, profesional, Eso te iba a que mucho comentar. curro, porque digamos desde la mañana, que hace, bueno, hace frío, ¿eh? Que Va a hacer frío. nosotros en la chaqueta de, con Como todo, buenos todo, canarios, bah, Sevilla nada, hace calor y solo una chaqueta esto, y nada no, debajo y pasamos frío, ¿no? por la mañana hace bastante frío, Sí, pero sí. después durante el día, con calor, Sí, durante el día con pero... calor y bueno, buenas noches también un poco toco frío. Pues bueno, creo que la moto en sí, no sé, yo quisiera cerrar. Bueno, por ejemplo, puede ser curioso para gente disponibilidad, ¿desde cuándo? Ya precios dijimos, ¿no? Sí, comentamos precios en Y 1995, como disponibilidad. si alguien está interesado, ¿cómo puede hacer una Por reserva o algo? supuesto, en cualquier concesionario, en nuestra red de concesionarios Honda Canarias a nivel insular en todas las islas, o nos pueden escribir bien a nuestros correos que están en nuestra página web, la atención al cliente, o en las redes sociales también nos puede contactar. La lanzaremos próximamente en una semana. La presentaremos aquí, como dije antes, en Canarias, a lo que es prensa y desde ese día que se lanza, se presente, pues estará disponible en nuestros concesionarios, tanto para comprarla, verla, probarla. ¿Desde cuándo dijiste? ¿Próxima semana? No, próxima semana, después de Semana Santa, ¿Sabes? Después estamos de Semana terminando de Santa. cerrar el evento Ah, en muy sí, bien, muy bien. en Así el me gusta. local. Sí, pero llegará muy, muy, muy pronto durante. Entonces, si alguien está interesado, ya tiene que hacer una pre-reserva, como Sí, nosotros. hacer pre-reserva. Y bueno, eso en sí lo que fue la prueba del test de Sevilla, de la moto en sí, de la CL500. Para finalizar, comentar lo que fue, ¿viste MotoGP? Vimos algo mientras íbamos a la cena, Sí. la Sprint Series del Yo sábado. tengo que decir que no soy muy friki de MotoGP, pero tengo DAZN y estoy siguiendo las carreras y tal. Y a mí siempre me gusta cuando se cambian los pilotos, ¿no? Que no siempre gana uno. Sí, Entonces... este nuevo, entiendo que te gusta porque este nuevo formato que ha Eso, hecho eso. Dorna, al final MotoGP, quiera o no, la ausencia de Valentino Rossi, Ya. el tiempo que estuvimos sin Valentino, sin Marc Márquez, y esto ha hecho que pierda audiencia. En Argentina, como dato curioso, casi un 50% de la audiencia se sigue perdiendo en MotoGP. Tampoco estaban Marc Márquez y habían varios pilotos que no estaban. Y esto lo que ha hecho, lo que está haciendo que Dorna, que el organizador, quien tiene los derechos, quiera no, se está reinventando para un poco Hacerlo lo más atractivo, ¿no? como la Fórmula 1. Al final todo es cíclico y bueno, o renovar y morir. Entonces el sábado teníamos la Sprint Series, el Esa circuito mola, esa. Argentina, Termas de Río Hondo y efectivamente, como dice, mola porque son pocas vueltas, una carrera al sprint, como su nombre indica, y bajo condiciones de mojado, donde Álex Márquez ya salía en los previos, ¿no? Y en las quali veíamos ahí a darlo Porque yo creo todo. que en sprints la diferencia entre tener un equipo ¿sabes? De fábrica, no Un sé, equipo satélite y un equipo sí. oficial. Sin duda, este nuevo formato da oportunidad, lo que dice,
a que cualquier, se está demostrando que cualquier piloto de la parrilla Pues. puede. Hablábamos la semana pasada de que en la carrera de Portugal, en los test de Portugal, como todos los equipos de fábrica estuvieron días antes probando, todo el mundo llegaba con la tarea hecha, conocían muchísimo el circuito, todo muy desarrollado, mucho test, mucha información, y que en Argentina sería totalmente diferente. Y así fue. Habían ausencias importantes, Enea Bastianini, Marc Márquez, por supuesto, Rins, Mir, perdón, Mir tampoco. Entonces, entran en juego otros actores. Y si a eso le sumábamos las condiciones de lluvia y lo que Claro. comentaba antes, que me reitero, de a pocas vueltas, lo que hizo fue que la carrera fuese un sprint, pero vamos, súper interesante, donde nadie se deja nada, y eso es prácticamente casi que un tú a tú, ¿no? Un toma y daca en lo que es la categoría reina en MotoGP. Sin embargo, en Moto3 y Moto2 esto no pasa, ya que esta modalidad no es igual. Y luego pasamos a la carrera del domingo, una carrera, como digo, bajo lluvia, súper interesante. Alex Márquez salía de la pole. Carrerón de Marco Bezzecchi, que viene del equipo no oficial Claro. de las ondas, perdón, de las Ducatis no rojas. Tres Ducatis en el podio no oficiales, ¿no? La del Moni VR46 de Valentino Rossi, la moto del Pramac con Johann Zarco, que hizo un carrerón espectacular en las últimas vueltas, que Demasiado, sí. Increíble estaba fuego, este Zarco, tío. sí. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con equipo de Honda? ¿Qué pasa con Honda? Bueno, pues hay mucha polémica con Honda, como bien todos sabemos. Después de la caída de Marc en Portimao, se decidió no salir para recuperar esa lesión que tiene. Mir también sufrió caída y por recomendación médica tampoco salió, por lo tanto, cero o fiasco para el equipo Repsol Honda. Pero bueno, Rins estuvo probando chasis el viernes. Rins lleva un chasis, Mir lleva otro chasis, Marc lleva otro chasis, diferentes configuraciones. ¿Qué pasa con Honda? Pues lo que ya se ha hablado, tú lo has vivido, lo viviste este fin de semana con los japoneses. Cada vez que comentábamos algo, era como que, oh, y tomar nota, y eso hace que el proceso de en fábrica de cambiar un chasis, en la cultura japonesa y en el mayor fabricante del mundo y con un departamento de competición tan grande como es HRC, los cambios no sean así, tan rápido. Este tipo de formato, este tipo de carrera, ahora lo que hace es que los cambios tengan que ser así, y Honda, perdón, Ducati con 8 Ducatis Que tiene en más la parrilla, informaciones. tiene más información. Al final es un poco como más I más D. Como comentaba antes, en Honda tienes tres chasis diferentes. Te quedas sin Mir, te quedas sin Marc, ya no tienes datos de ese circuito en condiciones de mojado, que hubiese sido ideal para tener un test, porque los test de Sepang se hicieron con poca lluvia, y entonces al final los demás van cogiendo mayor información y nada. Y ahora, Filosofía, cultura japonesa, como ha mucho más pasado en conservador. la Fórmula 1, estoy seguro que Honda llegará y va a A llegar ver, a ver, ya. ahora la pregunta importante, si llegará con Mark el próximo año o no. O Bueno, sea, si has visto el documental de Mal, como él dice en su serie, esto es para ganar, él está haciendo todo para ganar. La pregunta es, ¿qué habrá sentido Mal viendo a su hermano con una Ducati haciendo pelear podio. por el podio? Está ahí en la pomada, está ahí en el Mundial, y bueno, Honda llegará. Ya hay comentarios por ahí, que no sé si son verdad o mentira, yo no me los creo, donde decían que el próximo año más sería KTM y Pedro Acosta, un cambio. Pero bueno, habrá que verlo a final de año. El campeonato es muy largo, tiene muchísimas carreras. Y nada, yo no comentaría mucho más de la carrera. Bezzecchi primero, Zarco segundo, como comentábamos. Morbidelli también, carrerón. Alex Márquez. Fabio Quartararo, después del toque de Nakagami con su Honda, que se vio relegado a las últimas plazas, también recuperando. Y bueno, me quedo con el papel de Alex Márquez, de Bezzecchi, y bueno,
el renacimiento como el ave fénix de Franco Morbidelli, ¿no? Que llevaba un par de carreras y bueno, el año pasado casi que brilló por su ausencia. Esto, bueno, y por supuesto también Augusto Fernández, que estuvo ahí con la GACA dando caña. Nada, campeonato súper abierto, súper interesante. A ver Creo qué que pasa. no, todavía nos queda, lo que nos queda por delante no está definido, como comentábamos antes, ¿no? Nuevos actores El en... próximo sería Pérez. No. Uno USA. Sí. pero Jerez también Sí. ¿Tu este mes, ¿no? circuito favorito? Brno, Berna, República República Checa, pero ya no está. Creo que Jerez, por Jerez, ambiente. ¿te gusta el ambiente? Porque ahí en el sur de España eso se vive mucho, ¿sabes? Que no es solo ganar, Pasión. es una pasión 100%. Pues nada, finalizamos por el día de hoy este directo. Agradecerles a los que estuvieron ahí, a los nuevos seguidores, invitarles a que sigan uniéndose. Seguiremos cada día intentando mejorar. Si hay algún fallo, pues pedirle disculpas en cuanto al sonido o a... Intentamos hacerlo lo mejor Vale, posible. toma Tomaremos nota como los nota. japoneses y esto, bueno, parte de nuestro I+D. A lo mejor tenemos que esperar 100 programas como Así. para mejorarlo y nada, bueno, esa es la idea y bueno, toda crítica constructiva será bien recibida y nada, sin más, desearle una buena tarde y bueno, Nos vemos en las te carreteras. invitamos también a seguir compartiendo con nosotros, bien en pruebas, eventos Vale, o muchas cuando quieras gracias, compartir aquí con Un nosotros gusto, un también, gusto. aquí Placer. estaremos. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, chao.